Bienvenidos a un nuevo vídeo, como habéis visto al inicio, hoy tenemos imágenes completamente distintas a lo que solemos tener normalmente y es que el cielo se llenó de palomas, fue un espectáculo digno de ver, una maravilla ver así el cielo y poder disfrutarlo. También os tengo que decir que he merecido porque a ver quién se levanta un sábado por la mañana sobre las 8 para ver los palomos volar, pues sí, ese soy yo y supongo que muchos de vosotros también. Porque es, un, es una pasada ver los palomos por la mañana, no trabajan igual que luego por la tarde, y además me gusta mucho pues, tener más tiempo para ellos y poder disfrutarlos. El caso es que fuimos recompensados y este fue un poco el resultado. Os voy a enseñar lo que pasó y también os comento el contexto. Tenía Angelito suelto. Angelito ha pasado por un proceso de enfermedad, la verdad que, que estaba más en el otro barrio que en este, y yo pensaba que se moría. El caso es que se ha recuperado, pero lleva pocos días recuperado. Y el palomo, sabéis que cuando lo suelto, él ya tiene su sitio de caza, es un palomo inteligente que sabe dónde están las palomas, y obviamente, como aquí no suele haber, pues se va a buscarlas a kilómetros de distancia. El palomo se había marchado, y por lo tanto, pues no estaba aquí, obviamente. Viendo este espectáculo de palomas que estaban pasando en bandos grandísimos, decidí soltar mientras al deportivo, que por cierto... Era una suelta bastante cercana, creo yo, porque si os fijáis, los bandos pasaban una velocidad brutal, una velocidad que se oía como, como cohetes. Mirad aquí cómo sale el deportivo y las palomas pasan, vamos, súper rápido, pasan como balas. Los vecinos estaban alucinando porque, aparte, hace un, un ruido bastante grande y se oía ahí el murmullo de los vecinos, yo grabando, bueno, un espectáculo. Ahí habéis visto al deportivo cómo se une y luego sale por, por la derecha del bando. El caso es que aquí el palomo, pues es muy difícil que le siga el ritmo. Mirad otro más, es que no paraban de pasar encima con un montón de palomas y algunas rozándome la cabeza que me tenía que, que agachar. Un, un espectáculo muy bonito, como os digo. Pero vamos a hablar de eh, lo, que, lo que ocurrió. Estábamos con el tema de Angelito. El caso es que viendo esto dije, ostras, pues tengo que soltar a otro palomo, no me puedo quedar yo aquí sin soltar palomo cuando el otro no está. Pues soltamos al deportivo. Ya sabéis que este es un palomo experimentado, que ha cazado mucho en mi casa, que tenéis muchos vídeos del palomo en el canal, incluso recientes, con también mensajeras. Lo único que no de sueltas así tan brutales. Aquí fijaos cómo se mete modo kamikaze en el bando y luego cómo sale por fuera. Pasan una velocidad que ya os digo que es imposible que ningún palomo lo coja, pero aún así él se metió. Y el deportivo, aunque lo tenía preparado, esta última semana o así, la verdad es que he hecho cosas que han bajado el rendimiento del palomo. Y eso es así, y somos nosotros muchas veces los responsables. A veces tendemos a decir, joder, vaya mierda de palomo, esto, lo otro, no vale, no vuela, no trabaja. Y después es que miramos realmente lo que está ocurriendo y hacemos unas cosas con el palomo o con, con nuestros palomos que dices, madre mía, no me extraña que el palomo no lo esté haciendo bien. Estoy hablando mientras estoy grabando el vídeo y es que la imagen que vais a ver ahora es una pasada. Mirad, yo creo que el palomo aquí... Se asusta incluso de, de cómo pasan ese bando tan grande rozándonos. En fin, una locura. La cuestión es que yo llego a un momento donde estaba un poco frustrado, porque si os acordáis el año pasado cuando pasó algo parecido, es cierto que no en estos bandos tan cercanos y que pasaban a tanta velocidad, sino que iban más tranquilas las mensajeras, pero el valenciano nuestro, el valenciano pinto así como más blanco, trabajó bastante bien, incluso trajo alguna. Y aquí yo no estaba viendo los mismos resultados. Y yo estaba enfadado incluso con el palomo. Pero ahora me doy cuenta, y en ese momento también lo supe identificar, lo único que ahora en frío pues es más sencillo, que la culpa no era tanto del palomo, sino mía. Ahora continúo con esto, pero miré esta imagen de Angelito intentando meterse en el bando y sacar alguna, pero nada. O sea, le pasan y lo ignoran completamente, las palomas están muy enfocadas en volver. Aquí ya están los dos machos intentando trabajar. De vez en cuando yo los suelto así juntos, ya sabéis que, que me gusta probar cosas distintas y, y también disfrutar de. De distintos modos. El caso es que yo estaba frustrado, pero ha sido. Y ahora analizándolo, yo creo porque le he dado demasiada hembra al deportivo. Estaba entrenando al valenciano negro aliblanco, y ya veréis cómo lo hice, pero fue necesario soltar al deportivo, a la hembra, etc. Y yo creo que esto ha perjudicado la manera de trabajar que estaba teniendo el palomo. Finalmente, entre Angelito, que estaba pasando o terminando de pasar su proceso de enfermedad y, y ya está curado, pero todavía está un poquito débil. Y el deportivo que tras hacer las cosas regulares estas últimas semanas, pues no ha mostrado el rendimiento tan esperado y no pudieron traer mensajeras. También os digo que si hubieran sacado alguna mensajera de ese bando hubiera sido para aplaudirles, porque ya habéis visto la velocidad que pasaban. El caso, y con lo que me gustaría que nos quedáramos, es que muchas veces, o la mayoría de veces, cuando un palomo no hace lo que esperamos, no es solo culpa del palomo, sino de la mano del palomero. Así que nada, si os ha gustado por favor hacémoslo saber en los comentarios, dejad vuestro like y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.